Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas y además de gustarnos muchísimo el nombre que elegimos para nuestro ciclo, nos gusta especialmente reflexionar acerca del sentido de lo que significa la salud en todas las políticas. A 2 años de haber comenzado este proyecto, nos gusta especialmente conversar con aquellas personas que nos han acompañado durante todos estos meses y a quienes especialmente el sentido de salud en todas las políticas les parece tan relevante como a nosotros. Compartimos esta primera reflexión acerca del nombre de nuestro programa. Nuestro sistema educativo, nuestra escuela, tiene una enorme responsabilidad en la configuración de las conductas que nos permitan el cuidado de la salud en nuestros niños, niñas y adolescentes, la alimentación saludable, la práctica del deporte, ¿no? Cómo vamos configurando los comportamientos necesarios para una vida más saludable, incluyendo una dimensión central, ¿no? Que en el caso de la Argentina es una ley que debemos seguir avanzando en su aplicación, que es la ley de educación sexual integral, herramienta fundamental para acompañar a nuestros niños y niñas desde la educación inicial, en cada uno de los casos con la perspectiva para la edad que están transitando y que nos permita además construir una sociedad que respete y que celebre la diversidad. Hay que trabajar de manera constante en estos comportamientos saludables que queremos que se multipliquen en nuestra escuela con acciones muy concretas como puede ser, por ejemplo, los kioscos saludables. Y ahí, en las pequeñas cosas, también observamos que nuestros niños, niñas y adolescentes son un factor de cambio muchas veces de las conductas hacia dentro de nuestras familias. Y eso también es un punto fundamental, ¿no? Que nuestros niños y niñas se transformen a partir de los aprendizajes en la escuela en multiplicadores de conductas saludables en toda la sociedad. Bien, súper completo como siempre, ¿no? La opinión, lo hemos tenido al ministro Trotta este año también en Salud en Todas las Políticas, ha sido uno de los hombres a los que consultamos en este contexto tan particular, vinculado por supuesto con la educación de los chicos argentinos. Es un placer como siempre saludar al doctor Gabriel Barbagallo y su lado B. Gabriel, bienvenido, un placer como siempre, ¿cómo estás? Hola Milva, ¿cómo estás? Un gusto verte. Vos sabés que hoy quiero hablarte del lado B del Ministerio de Salud. Vos sabés que el Ministerio de Salud en Argentina se creó en el año 1946. El primer ministro fue Ramón Carrillo, que fue el ministro de Salud de todo el gobierno del general Perón. Y tuvimos 28 ministros de Salud. Pero quiero hacerte una salvedad. Desde la vuelta de la democracia en el año 83, hubo hasta la actualidad 8 presidentes y 20 ministros. O sea que en 37 años tuvimos como ministros a 12 médicos, 3 abogados, un sindicalista, una licenciada en ciencia política, un oceanógrafo, un contador y un empresario. Todos ellos ministros de salud. El que más duró en el cargo es el actual ministro, que es el doctor Ginés González García, que con tres presidentes distintos fue el ministro de todo el gobierno de Duhalde, de todo de Néstor Kirchner y lo que va del gobierno del actual presidente. En el mismo periodo, o sea, mientras el Ministerio de Salud tuvo 20 ministros, la Asociación del Fútbol Argentino tuvo solo 4 presidentes, la Sociedad Rural Argentina tuvo 8 presidentes, el Comité Olímpico Argentino 4, el Automóvil Club Argentino 5. Y la mayoría de los sindicatos entre uno y tres secretarios generales. La fragmentación generalmente va en contra de la equidad, no solamente en contra la fragmentación del financiamiento de la salud, sino también de las políticas de salud, porque a esto también tenemos que sumarle todos los ministros provinciales. Y eso hace que la variabilidad de gestiones y la fragmentación geográfica también empeore este problema de la equidad en el acceso a la salud. La gente queda como rehén de la mejor o de la peor calidad de gestión de una u otra provincia, de la suerte del mejor lobista que logre su cobertura o bien de la mayor o menor eficiencia de su sistema de cobertura médica. Voy a citar al doctor Rubén Torres, un referente en el sanitarismo argentino. El doctor Rubén Torres dice que desde hace 40 años, la diferencia de mortalidad infantil entre las provincias supera en 2 veces, la de la mortalidad materna en 12 veces, la del agua corriente en 27 veces y la de las cloacas en 76 veces.
las diferencias en la expectativa de vida entre una provincia y otra a veces supera las 4 veces. Esto quiere decir, y él lo dice con una metáfora muy impactante, que en los países normales la probabilidad de morir se relaciona con el código genético, cuando en la Argentina se relaciona más con el código postal. Para terminar, te quiero decir que lamentablemente tenemos que aceptar que en nuestro país, en los últimos 40 años, y con esta gran variabilidad de políticas poco sostenidas en el tiempo del Ministerio de Salud, más que salud para todas las políticas, venimos haciendo política en cada una de las gestiones de salud. Muchas gracias, Milva. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gabriel, siempre es un placer, ¿eh? El lado del doctor Gabriel Barbagallo en Salud en Todas las Políticas. Sobre esto seguimos hablando y seguimos escuchando a quienes opinan acerca de este concepto tan fundamental para la construcción de salud. Hoy cobra más relevancia el concepto de salud en todas las políticas, en virtud de que estamos viviendo una situación crítica, una pandemia, un hecho inédito. Y en ese sentido, no hay ninguna duda que el sistema sanitario puede responder atendiendo la enfermedad, cuidando la salud de la población, pero básicamente dando respuesta al paciente en este caso y hasta que haya una vacuna al paciente enfermo. Pero contribuye enormemente a un resultado sanitario mejor si la población tiene una vivienda digna, tiene transporte, tiene también trabajo, tiene desarrollo social y finalmente tiene educación y educación para la salud. Si esos elementos de la vida diaria están presentes en las políticas públicas, o sea, son transversales a la acción de todos los ministerios, no hay ninguna duda que el resultado sanitario de una población va a ser muy superador a que si estas condiciones no se dan. La salud en todas las políticas es una definición estratégica fundamental a la hora del abordaje de los determinantes sociales de la salud. En el diseño de todas las políticas se deben tener muy en cuenta los efectos nocivos que tiene el desarrollo de esa política en la salud de la población y en las inequidades sanitarias. Todos aquellos que diseñen políticas públicas nacionales, provinciales, municipales, deben ver a la salud en todas sus políticas como un enfoque fundamental, integral, integrado e imprescindible. Imaginemos las políticas que tengan que ver con la producción, con el trabajo, con el transporte, con la ciencia y la tecnología, con la educación, con el medio ambiente, con la urbanización, con la cuestión habitacional, etcétera, todas integradas y atravesadas por la salud en todas ellas. En una empresa privada, en una organización y en una institución, también la visión de la salud en todas sus políticas tiene que ser fundamental a la hora del diseño y la ejecución de todas sus políticas internas, muchas veces integrales, integradas y muchas veces, por supuesto, también alineadas con la política pública. Y ya estamos saludando para continuar hablando del concepto de salud en todas las políticas al doctor Oscar Méndiz, que es director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro y es jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Favaloro. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Un placer estar con ustedes. Doctor, ¿cómo interpreta el concepto de salud en todas las políticas en este contexto actual y hacia el cual nos encaminamos, ¿no? Que por ahí es tan difícil de predecir. Bueno, yo coincido con quienes se expresaron anteriormente. Creo que la salud debiera estar en la política y en la toma de decisión de muchas áreas, ya sea gubernamentales como también en la actividad privada. Creo que si uno tiene presente todos esos conceptos que se mencionaron, que tienen que ver con la igualdad, con el desarrollo económico, con el desarrollo humano, con la educación, con las comunicaciones, con la formación profesional de pre y posgrado y con la introducción de tecnología y finalmente con la investigación y el desarrollo, creo que todo eso conlleva a tener un mejor sistema de salud. Pero a mí lo que más me preocupa de la salud es un poco
la despreocupación, vaya la redundancia, que tenemos como población. La salud nunca estuvo en las prioridades. Hay que volverse un poco atrás y revisar las encuestas previa a las campañas electorales y se va a dar cuenta que en la población la salud no está en las prioridades. Y no está, doctor, si me permite, no solamente en los habitantes, en los ciudadanos, que tenemos una función que es la de construir conciencia ciudadana sanitaria, ¿no? Tampoco está tal vez en los propios planes electorales o de los gobiernos o de las plataformas electorales y tampoco en el Estado muchas veces, ¿no? ¿Esto habrá cambiado, doctor, a partir de ahora con la llegada de la pandemia y la vivencia que estamos teniendo? Bueno, sería un elemento positivo si la pandemia dejara como concepto en todos nosotros, en la sociedad, que la salud no puede estar ajena de ninguna política, como usted mencionaba, ni en ninguna campaña electoral, ni en ninguna plataforma electoral, ni en ningún plan de gobierno, ya sea nacional, municipal o provincial. Eso sería, le diría, un logro, que a pesar de toda esta desgracia que ha azotado el mundo, si la salud se mantuviera en las prioridades, si yo hacía mención en una columna que se me ocurrió escribir en este tiempo, que a veces tenemos un poco más que antes, que si el sistema, la salud está en la población, nosotros se lo podemos reclamar a los dirigentes, pero hasta le diría, parecería, digamos, políticamente poco inteligente que los dirigentes estén preocupados por algo que a la sociedad no le preocupa. Así que los primeros responsables somos nosotros mismos. ¿Qué fortalezas podemos destacar, doctor Méndez, de este sistema sanitario que ya siempre decimos aquí en STP, ya en STP, perdón, ya venía vulnerado, venía golpeado, fragmentado? ¿Cuáles son las fortalezas, si es que las tiene a su criterio, después de estar atravesando, ¿no?, esta situación tan crítica y sin precedentes? ¿Cómo lo han vivido ustedes incluso desde la Fundación? Bueno, yo creo que es difícil hablar de fortalezas en un momento donde los resultados hoy, si uno se remite a las últimas semanas, no son quizás lo que las autoridades ni la población esperaba. Es verdad que no ha habido un desborde significativo, pero al final, como en el deporte, cuentan los números y los números hoy no son para nada favorables. Yo creo que la fortaleza en el sector salud está en el recurso humano, y creo que en eso se ha basado un poco para sobrellevar este periodo muy crítico. Y quizás yo no diría la fortaleza, pero una acción que se tomó y que debiera repensarse hacia futuro es la integración de las decisiones entre diversas áreas de la salud, ya sea a nivel nacional, por ejemplo, como se manejó aquí el área metropolitana y después en las provincias con las intendencias. La verdad que es muy difícil, a mí no se me ocurre cómo manejar un país tan grande, tan complejo, con todo separado, donde uno no importa si tiene un Sin ministerio, dudas. una secretaría o lo que sea, si cada área de salud depende de autoridades diferentes. O sea, excepto los Claro. planes de vacunación, el resto está todo atomizado. Sin dudas. Era algo que nosotros veíamos ya visualizando y conversando con distintos referentes del sector, porque se suma esto que usted menciona, doctor. Más allá del sistema sanitario que tiene, como siempre decimos, una parte vinculada a lo público, con los hospitales, a las obras sociales y a las prepagas, existe también un país tan federal que hace que cada provincia tenga su propia autonomía en algún punto en cuestiones de salud. Creo que usted lo resume muy bien, ¿no? Hasta ahora, el calendario de vacunación nacional es lo que nos empata a todos, por decirlo de alguna manera. Habrá que ver, doctor, cómo salimos de esto y si tal vez este proceso acelera algo que era muy necesario a nuestro país y a nuestro sistema sanitario, que era revisar su propia constitución, ¿no? ¿Será algo posible? Uno cree que no podemos salir como antes después de esto, ¿no? Yo creo que si hay voluntad, tiene que ser posible. Y creo que es absolutamente necesario. Y si es necesario, tiene que ser posible. Y yo no concibo, o me parece que es imposible que la salud tenga grandes diferencias en políticas. Y quizás si usted me pregunta para construir un futuro y la Argentina tenga políticas de Estado, hasta le diría que salud podría ser un lugar donde es bastante más fácil ponerse de acuerdo, se me ocurre a mí. Hablaba recién el doctor Barbagallo, él integra una parte muy importante de la salud de la Argentina, que es la medicina privada.
Y fíjese que tenemos un sector público que no es un plan nacional de salud. Son instituciones públicas que dependen de un gobierno nacional o en la mayoría son provinciales, pero que no están integrados, no lo estaban. Y después tenemos un tercer gran, digamos, componente del sistema de salud, que son las obras sociales sindicales. O sea, ya ahí tenemos como tres componentes. Eso no lo tiene ningún sistema de salud del mundo. Y si bien hubo una interacción en este periodo hipercrítico, la verdad es que hay una superposición y eso en general genera más costo, lo vuelve menos efectivo. Y yo creo que nosotros debemos pensar, si vamos a tener una medicina socializada pública como en algunos países nórdicos o en el caso de Uruguay mismo, si vamos a tener una medicina privada o quizás lo más razonable sería mantener este esquema mixto, pero que va a tener que estar integrado, porque si no, es una, yo creo que es una, un gasto innecesario, que aumenta los gastos y disminuye la eficiencia. Sin dudas. Posiblemente la pandemia, doctor Méndez, lo haya puesto, digamos, en la vidriera pública, ¿no? Una vez más, agradecerle, como siempre, agradecerles especialmente su participación hoy, pero el trabajo enorme, enorme, que llevan adelante en Fundación Favaloro, en el equipo que usted lidera. Gracias una vez más por todo el aporte y el esfuerzo redoblado de todos los profesionales de la salud en este 2020 de pandemia, inolvidable para todos. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad y, bueno, transmitirle a la gente que no dejen de controlarse, de cuidarse, porque a pesar de la pandemia están las enfermedades y la enfermedad cardiovascular sigue matando muchos más millones de personas en el mundo que la pandemia. Importantísimo su mensaje final. Doctor Méndez, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, adiós. Seguimos compartiendo opiniones y reflexiones acerca de salud en todas las políticas. ¿Qué cambios vinculados al desarrollo científico o a la concepción de la vacuna trae la pandemia? La pandemia estimuló el trabajo científico, médico y de laboratorio en la fabricación de diferentes vacunas. Entre ellas hay 5 o 6 que están en pleno desarrollo y que realmente creemos que en 2 o 3 meses van a poder estar aplicándose a la comunidad. Es importante también la fabricación de gamma globulina que se realiza en Córdoba a través de del plasma de convalecientes y del suero equino, que es importantísimo porque produce fácilmente una gran cantidad de anticuerpos cuando se le inyecta el virus. Bien, y seguimos hablando especialmente en este año del impacto que ha tenido para todos nosotros el COVID, el coronavirus, la cuarentena, la pandemia, todas las cosas que han hecho este 2020, un año que seguramente quedará en la historia. Ya lo estoy saludando al doctor Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, que siempre es sumamente importante poder conversar con él. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Doctor, las vacunas se han constituido en este último tiempo, en este último trimestre del año, como nuestra gran esperanza. ¿Podemos poner los pies sobre la tierra y hablar con más certeza respecto de qué pasa, qué tan posibles son, qué tan cercanas o no están de nosotros? Sí, claramente. Hay varias vacunas que ya están en fase final de desarrollo. 11 vacunas están en fase 3. 3 de estas 11 ya han mostrado resultados preliminares positivos. Estamos esperando la publicación final para poder digerir un poco mejor la información. Pero ya han hecho anuncios después de que los comités de seguridad revisaron esa información y que tienen eficacias mayores del 90%. Lo que también es seguro es que esta epidemia no la van a terminar las vacunas, porque tenemos vacunas para otras enfermedades como sarampión, polio y tenemos también epidemias todavía en lugares. Así que lo que tenemos que ser muy conscientes es de cómo vamos a seguir conviviendo, cuidándonos todavía, no bajar los brazos a cuidarse y empezar a planificar rápidamente los planes de vacunación. Ya el Ministerio está trabajando hace varias semanas en quiénes van a ser los que se van a vacunar primero, quiénes después, y cómo vamos a ir de alguna manera protegiendo al resto de las poblaciones, ¿no?
Doctor, ¿todos tenemos que recibir esa vacuna? En un mundo ideal, sí, sería ideal que tuviéramos una cobertura mayor del 70 o 80% para crear ese efecto de rebaño y no haya más casos de COVID. El problema es que logísticamente no hay capacidad mundial para producir 7.000 millones de vacunas para todo el mundo. Entonces tenemos que priorizar a los grupos, a la gente que trabaja en los hospitales, al personal de salud, a las personas con mayor riesgo de morir, que son los mayores de 60 años, y después, si tenemos más vacunas, vamos a ir bajando hacia otros grupos, los jóvenes con comorbilidades, con diabetes, con sobrepeso, o también las diferentes comorbilidades que pudieran aparecer, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte del plan que se está discutiendo de quiénes van a seguir los siguientes grupos. Claro. Doctor, ya se está hablando de una segunda ola, aun cuando todavía la vacuna no salió, vinculado a lo que ocurre en Europa, e incluso se está hablando de una segunda cepa. Nada mejor que tenerlo usted como referente de la sociedad para poder aclarar estas dudas, ¿no? Bueno, podríamos decir que Argentina ya vivió una segunda ola. Tuvimos un primer pico en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y después un resurgimiento muy importante una entrada muy grave, muy dramática a partir de septiembre en el interior, que generó un montón de casos. Entonces eso nos muestra que la introducción del virus puede generar muchos estragos si no se contiene rápidamente, y tenemos que prepararnos cuando haya movimiento después de las vacaciones, cuando empieza a volver o movilizarse más gente, y vamos a tener que ser muy precavidos en esto, acudiendo a que la gente se siga cuidando, a que la gente consulte rápidamente si tiene síntomas. Eso es importantísimo para poder frenar de alguna manera este segundo o tercer brote que vamos a tener en el país, seguramente en febrero. Ojalá que lo podamos evitar. Doctor, y sobre la segunda cepa de la cual se habla ya en Europa, porque a veces la gente se pregunta, y por eso es importante conversar con ustedes, la vacuna que tal vez podamos colocarnos a fines de este año o principio del año que viene, ¿nos protege para que la primera cepa? O sea, ¿cómo tenemos que entender esto? Qué bueno que me repetiste la pregunta, porque me olvidé lo que me habías preguntado y sabía que me había olvidado de algo. Pero había algo más. Los virus, este virus muta como todos los virus, pero la capacidad de mutación no es tan rápida como virus como el del VIH, por ejemplo. Entonces es de esperar que las vacunas que tenemos ahora funcionen para todos los virus. Se ha descrito una cepa recientemente, la 614, que está empezando a transitar mucho en Europa, perdón, y donde la mayoría de los nuevos casos son por esta cepa porque posiblemente favorece la transmisión. Pero esta cepa también es sensible al efecto de las vacunas, porque tienen, digamos, los mismos anticuerpos que esta vacuna produce, la neutraliza. Hay otras cepas, como la que está produciendo la infección en los mamíferos, estos que están sacrificando en Dinamarca, en los bisones, y esta cepa podría ser un poquito diferente, porque son mutaciones a nivel del spike, de la proteína de la entrada del virus, del receptor. Entonces, en ese caso, vamos a tener que hacer más estudios e ir mirándolo. No sabemos si esta infección se va a establecer como de forma anual. O sea, no sabemos si es que la duración del efecto de esta vacuna va a ser de un año o no, porque no sabemos cuánto duran los anticuerpos que genera la vacuna. Entonces, vamos a tener que seguir revisando si es necesario hablar todos los años y si la estructura genética de esta vacuna tiene que cambiar o no. Pero en principio pareciera que no va a ser necesario que sean cambios tan radicales como los que hacemos para la vacuna de la gripe. Muy importante. Para cerrar, doctor, ese olvido que usted recién manifestó, me parece que es el reflejo de lo que le pasa especialmente este año a los infectólogos y a todo el equipo de salud que ha trabajado y sigue trabajando a destajo, ¿no? Un minuto para mencionar la tarea inconmensurable que vienen haciendo sin descanso y luchando sin tregua, ¿no?, ante un virus que no cede. Sí, te lo agradezco mucho, porque realmente es desde marzo que todos nuestros colegas están trabajando y todos los médicos en general de la primera línea de atención. Y para eso también recordarle a la gente que nuestro trabajo se va a ver muy gratificado si la gente no se contagia. Entonces, que se siga cuidando
que siga manteniendo los 2 metros, que siga usando el barbijo, aun cuando estemos en el exterior, aun cuando estemos en ambientes abiertos, porque sigue habiendo posibilidades de transmisión. Entonces te agradezco mucho y también insistir que la gente colabore en participar en investigaciones. Es muy importante participar en estas investigaciones de vacuna también, sobre todo los jóvenes, para acelerar la aprobación rápida de las vacunas, para juntar la información más rápido. Y también a ellos, porque son, aunque no sean prioritarios después para los planes de vacunación, el hecho de que estén vacunados va a permitir que no contagien a otras personas. Doctor Omar Suet, gracias como siempre por su amabilidad, por su atención permanente. Gracias por todo el trabajo que hacen permanentemente en este año particular, ¿no? Desde la sociedad. Un abrazo a la distancia, doctor. Muchísimas gracias a vos por tu cordialidad. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Una gran tarea, ¿no? Como siempre decimos en STP, la de los médicos, especialmente este año, y todo el personal de salud involucrado en esta lucha cuerpo a cuerpo con el COVID en este 2020. Gracias especialmente en este segundo año de STP a todas y cada una de las empresas que nos acompañan y que confían en nosotros, y también a cada una de las personas que nos han ayudado a pensar, a reflexionar a cada uno de nuestros entrevistados. Este ciclo lo hacemos entre todos. Y como decimos siempre, cada vez más creemos profundamente en la salud, en todas las políticas. Hasta la próxima. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.